Hola queridos amigos, en el día de hoy ya les vamos a dar a conocer cómo hemos parado nuestras guaduas para continuar con el proceso y realización de nuestra cabaña. Hemos parado 12 palos principales que son donde van pegadas las tablas. Estos soportes de guadúa los hemos parado sobre una superficie de concreto. Miren. Y ahora vamos a proceder a ir realizando el armado de la estructura de nuestra cabaña. Así es como está quedando. Y va a ser una cabaña de dos niveles, la cual tiene un área de 320 por 360. Continuando con la construcción de la cabaña, ya hemos recopilado un poco más de material que nos estaba haciendo falta. Aquí pueden observar las guadúas. Ya tenemos cortados algunos orillos, unas tablas para el piso, y en el armado de la cabaña ya vamos de esta manera, iniciando con el armado del techo, de la estructura para el techo. Ahí vemos al operario enérgico. Todo va debidamente asegurado con tornillos. Aquí están. Y este es un avance más del diseño y armado de la cabaña.